Hola, en este nuevo video voy a mostrarte el unboxing de las memorias RAM Vengeance RGB RSDDR4, también su instalación y cómo configurar las luces RGB. Aquí tenemos un par de memorias de 8 GB cada una y su frecuencia es de 3200 MHz. Procedemos a abrirlas. Este modelo está optimizado para tarjetas madres Intel o AMD. Posee iluminación dinámica RGB, la cual puedes configurar y sincronizar con otros dispositivos a través del software Corsair IQ. Van a ser instaladas en una tarjeta madre ASUS Prime B660MA Wi-Fi D4 con procesador Intel i5 12400. A futuro pienso agregar un par de estas memorias para alcanzar los 32 GB de RAM. Posee además un disipador térmico de aluminio anodizado de color negro que ofrece una muy buena refrigeración en caso de realizar overclocking. Antes de instalar la memoria, fíjate en la ranura muesca que posee. Puedes ver que no está exactamente en el centro, así que debes asegurarte que la posición coincida con el socket de la tarjeta madre. Liberamos los seguros. Esta tarjeta madre solo se liberan los de la parte superior, los de abajo son fijos. Una vez colocada en posición la memoria, hacemos fuerza para que pueda entrar. Repetimos el procedimiento con la segunda memoria. Y listo. Una vez encendido el PC, instalaremos el software Corsair IQ. Voy a dejarte el enlace de descarga aquí debajo. Para descargar el software, vamos a Google y tecleamos Corsair IQ. Ingresamos a la página oficial de Corsair Descargas y descargamos la última versión. Este mensaje podemos omitirlo. Aguardamos a que finalice la descarga. Esto va a depender de la velocidad de tu internet. Hacemos doble clic en el archivo descargado para abrir el instalador. Y luego damos clic en Siguiente. Nuevamente Siguiente. Y por último, Iniciar programa. El programa es muy sencillo e intuitivo. Ya tiene varios perfiles que puedes elegir y verás cómo en tiempo real las luces de tus memorias van cambiando. También puedes crear perfiles personalizados y guardarlos. Puedes configurar el brillo de las memorias. Para efectos de la grabación de este video, tuve que reducir bastante para que se pudiera apreciar bien el video. Puedes también configurar las capas de iluminación con diferentes tipos preestablecidos. Puedes configurar la velocidad muy lento o muy rápido. Y en este apartado de sensores puedes ver o monitorear las temperaturas y otros valores de la tarjeta de video, procesador, memorias, entre otros. Puedes agregar un nuevo sensor, por ejemplo, voy a agregar uno de la frecuencia de la memoria RAM. Puedes ver cómo aparece aquí ya agregado
y también puedes eliminar este o cualquier otro. En la parte de configuración puedes elegir el idioma, cambiar la unidad de temperatura a grados Celsius o Fahrenheit, reiniciar a los valores de fábrica, entre otras cosas. Y algo muy importante que debes recordar es dar like al video, suscribirte y activar la campanita. De esta manera apoyas al canal para que podamos continuar creando contenido nuevo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y nos vemos en el próximo. Adiós.